Esta es la segunda vez que viene el antes IFE, Instituto Federal Electoral, y hoy se llama Instituto Nacional Electoral. Vienen a hacer, trajeron urnas electrónicas para que los jóvenes se dieran cuenta de cuál va a ser el voto electrónico. Se hizo la insaculación, los jóvenes tienen sus gafetes, es el presidente de la casilla, el secretario y los escrutadores. Votan, les ponen su tinta indeleble y en las 6 casillas que están repartidas en toda la escuela, en la planilla que tenga más votos es la que va a ganar. Pues es lo máximo, porque aquí van a elegir a sus representantes. Se les ha dicho, las tres planillas que participaron hicieron promoción, hicieron proselitismo y no hubo compro de votos, ni robo de casillas, ni quema de boletas, nada de eso. Entonces son las urnas electrónicas y es la segunda vez que se utilizan aquí en este plantel para elegir al comité de la sociedad de alumnos. ¿Cuáles fueron las ofertas políticas, educativas? Pues que les van a ayudar a supervisar, a ver qué les falta, que si algún salón le falta alguna lámpara, un vidrio, que algún evento que lo quieren organizar ellos, eventos de todo tipo, cultural, deportivo, y acabamos de salir de la semana de la lectura y estuvieron varias personas aquí exponiendo, trajeron libros y todo, pero esto es importantísimo porque a nivel república es la segunda vez que se hace aquí un ejercicio democrático, o sea, donde van a entrar ellos a saber cómo votar, por qué van a votar. Estuvieron nuevamente, las planillas estuvieron haciendo proselitismo y ellos están votando por quien quieran. Van, votan en la urna electrónica y les aplican su tinta indeleble y en la lista se les pone su palomita también de que ya votaron. ¿Es la participación del INE? Así es, antes IFE, pero se hizo insaculación, o sea, los jóvenes que están ahorita en los representantes de casilla, se les entregó la lista de los alumnos, se insacularon y en base a eso fueron los representantes de las casillas. También tenemos a los representantes de los candidatos, que son los que están aquí para que no haya ninguna situación de que quieran inducir al voto. Pues que es importantísimo este proceso electoral a nivel nacional, ¿sí? Huauchinango ha estado destacando a nivel nacional y a nivel internacional en todo. Entonces, en este caso, el Colegio de Bachilleres está haciendo una práctica a nivel nacional donde están ejercitando el voto con el hoy INE, Instituto Nacional Electoral, es el número uno, o sea, en este distrito, es el distrito uno de Huauchinango. Y ahorita vienen las elecciones federales, los jóvenes también están enterados de cuántos diputados se van a elegir, cuántos senadores se van a elegir, gobernadores, porque se están haciendo también se están empatando las elecciones. Entonces están enterados perfectamente de que el Congreso de la Unión está constituido por 300 diputados uninominales y 200 plurinominales, así también como el Senado de la República. En los 32 estados tienen sus 2 senadores y un senador de principio de minoría, ¿sí? Entonces todo esto también se les vino a capacitar, vinieron los IFE, todavía dice ahí, ¿verdad? Vinieron los del INE a capacitarlos, a decirles cómo es el proceso, cómo ejercitan todos los mexicanos la democracia y cómo pueden elegir a sus candidatos. Eso es lo importante de esto, que los jóvenes sepan desde ahorita, porque ya cuando salen de aquí, salen de 17, 18 años y van a votar en la elección ya constitucional.